Hola amigos, ya estamos otra vez con todos ustedes aquí en su televisión local en Catral. Ya han pasado el veranillo, ya venimos de las playas, de la montaña, de las vacaciones y estamos otra vez aquí en nuestro pueblo en Catral y disfrutando lógicamente pues de lo que es nuestro pueblo, que es muchas cosas. Y desde el día de hoy, desde el día 14 de septiembre tenemos algo más, tenemos esta maravillosa Villa Catral, se inaugura hoy, 14 de septiembre. Nosotros hemos venido aquí con nuestras cámaras en este especial programa Catral al día. Catral quiere ofrecer pues lo que va a ser esta inauguración, porque van a venir personalidades de Catral y de otros pueblos y vamos a ver qué es lo que aquí acontece. ¿Me siguen? Vamos a verlo. Y estamos ahora dentro de la recepción, el hub del hotel, que si das una vueltecita para que se vea un poquito. Este es el hall, el recibidor del hotel, y aquí me he encontrado con unos amigos, con la juventud de Catral. Los dos, así. Sí, la juventud de Catral, ¿eh o no? ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo? Mucha historia. Historia, pero... No. Si te arrimo el micrófono, lógicamente se oye. O sea, si te arrimo el micrófono es para que se te escuche. Préstame y yo te contesto. Venga, ¿qué le parece el hotel? Maravilloso. Es lo que le hacía falta, claro, porque era lo que soñábamos. Tener también un buen hotel para poder recoger todo lo selecto. Ajá. O sea, que le gusta... Maravilloso. Lo que... La pena es que están las fábricas cerradas por circunstancias que sean. Pero a lo mejor hace un poquito, ¿no? Se va a tomar la gente y a lo mejor... Eso creemos. Pero la cosa se ve difícil. Sí. Pero... Aquí teníamos un gran trabajo, que era el asunto del calzado. El polígono, y por circunstancias pues se ha cerrado. Y ya ha dejado muerto el pueblo. ¿En qué cree que le va a beneficiar al pueblo el hotel? Pues mucho, porque faltaba un sitio donde personas que vienen poder pernoctar, poder todo, lo que aquí esto no ha existido nunca. Ha sido una idea maravillosa el construir este edificio. Pues nada, amigo, pues muchísimas gracias. ¿Usted está bien o qué? Bien. Yo lo veo bien, lo veo joven, lo veo... ¡Ánimo! Sacando fuerzas de donde no hay. Pero bueno, pero eso es la vida, hay que tirar para adelante y hay que luchar. Y haciendo un trabajo muy generoso en lo que es el tema de la tercera edad, de lo que usted es el presidente, ¿no? Exactamente. O sea, que ya sabe que usted es el presidente de la tercera edad, ¿no? Pero para aquellos despistados que dicen, ¿y ese señor quién es? Manuel Guillén, presidente de la tercera edad. Y orgulloso de estar en ese edad. Pues nada, y por muchos años. Manuel, muchas gracias, y a seguir también, gracias. Digamos la más oficial de todas, que va a traer pues a nuestra Grecia y va a hacernos una bendición de esta obra que se ha hecho con mucho cariño. Pater Alejandro, que el Señor nos trata de matar o de vivir. Bien, pues agradecemos que a la gerencia del hotel pues tenga esta
bendiga, porque inaugurarlo lo inauguráis vosotros y los que ahí veis, ¿eh? Y el sentimiento religioso, que religiones religados a Dios y por tanto también hermanados, ¿no? Sentirnos unidos. Y nunca mejor dicho, esta pluralidad que vivimos, todos los pueblos del mundo, pero singularmente de España. Aquí, pues si pudiéramos contar las nacionalidades que hay tantas como en el mundo. Y Catalán menos. Es pues ese signo de multiculturalidad, de multirracialidad, que luego se concreta también en edificios como un hotel. Aquí en un hotel se va a hospedar gente de todas clases. Y para que también tratara de la misma clase, todos de la misma clase. Porque en la teoría universal, en esa que soñó Dios y que después Jesucristo nos la explicó, nos la hizo carne, pensó que somos iguales ante los ojos. Sintiéndonos hermanos, ante Dios lo somos. Bueno, pues en ese sentido de fraternidad vamos a bendecir este hermosísimo hotel Villa de Cala. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos nosotros. Hermanos y amigos, no nos avergoncemos en este momento sencillo y eficaz de bendecir este hotel, pues nos sentimos hijos, y eso es lo más grande que tenemos, sentirnos de hijos por el bien de todos, que como es uno, es de todos. Así, con esta fe sencilla y universal, queremos bendecir este hotel. Dios de misericordia, dígnate bendecir este hotel y todos sus compartimentos. Que en ellos haya fraternidad, buen gusto, relaciones de acogida. Recordemos aquella parábola que nos dejó el Señor del buen samaritano. Allí, en aquella posada, se recuperó aquel hombre apaleado. Pues también, sin llegar a ese extremo, nos recuperemos nuestros vecinos, los que vengan de fuera, nuestros familiares, nuestros amigos, y que haya una buena posada, una buena acogida. Bien sabéis que estas naciones materiales tienen que ir sobre todo acompañadas de buena relación, porque vale más una buena acogida que no solo un gran edificio. Pues ahí está nuestro empeño, el de la dirección del hotel y el de todos. Pues que la gracia de Dios baje sobre ellos y sobre los que van a servir con caridad, con ternura y con elegancia. Y ahora, porque nos sentimos hijos, lo que queráis y os salga del corazón, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino las cosas y las dice, dígnate bendecir este local y a todos los que lo van a utilizar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues habría que pasar por todas las siguientes habitaciones y bendecir, pero estaríamos hasta mañana. Entonces, muchas gracias a la dirección y a los responsables, especialmente también a nuestro ayuntamiento, que procure y que desee todo eso vaya mejor. Yo, que estoy solo 2 años en Catral, he visto el cambio, ¿eh? En 2 años acelerado, un cambio para bien, con la dificultad que había Lisa, pero para bien. Pues yo, en nombre de la parroquia, de la comunidad parroquial y creyente, pues y en nombre de Dios, humildemente, que le represento con mucha humildad, pues que bendiga el local, pues, querido por el Dios que nos ha dado la vida. Que así sea. Muy bien. Bueno, señores, y últimas autoridades nos acompañan esta tarde.
después de las palabras del pater, pues poco nos cae. Solamente en nombre de la empresa, el Grupo C2000, daros las gracias y la bienvenida a este hotel y sobre todo que nos estéis acompañando en este día. Muy importante para nosotros. Este hotel nace de un empeño particular del presidente de este grupo, don Urbano Rubio. Está aquí a mi derecha, os señalo con el micrófono. Persona con muchísimo empuje, tanto empuje que a alguien yo creo que de 20 años lo quema. Y después de eso, él quiere hacer proyectos bonitos y buenos. Uno de los grandes proyectos tiene ese hotel. Está culminado este hito, está terminado. Y este hotel, pensamos que va a una revitalización a la zona. Toda esa zona de Catral, maravillosa, como podéis ver el escarate que hay a vuestra derecha y a mi izquierda, de Cox y Dolan, lo que es toda la Vega Baja, y esto le va a dar un empuje y una reacción continua tremendo. De todas maneras, nuestro presidente está muy ilusionado en seguir el proyecto finalmente a Catral y a la provincia de Cáncer, pero concretamente en Catral, que es en la punta de lanza. Sabéis que posiblemente en el mes de junio del próximo año se inaugurará, estaremos todos otra vez juntos, ojalá Dios lo quiera, se inaugurará una residencia, más que residencia será ciudad de mayores, para que tendrá, es un concepto nuevo, donde nosotros no queremos aparcar a los viejos, sino los queremos tener no aparcados como el coche, sino que los queremos tener en condiciones. Entonces habrá entre 12 y 14 mil metros de instalaciones, donde yo creo que será un centro modélico en la Vega Baja, único en su categoría de impresiones, y bueno, ese es un empeño especial de Urbano Rubio para querer hacer efectivamente la gente cuando se está mayor y necesite que lo cuide. Entonces ese proyecto está ya hecho, prácticamente realizado, y creemos que podremos inaugurar mayo o junio que viene. También en este solar detrás de las palmeras que ven ustedes a su izquierda, muy próximo también, se iniciarán las obras de un complejo hotelero con departamentos turísticos, una clínica de dermoestética, estética, balneario, y además algo que tenemos muchísima ilusión porque ya tiene experiencia hecha, que es una escuela de hostelería. Escuela de Hostelería, que dependerá de los CDTs de Alicante y de Torrevieja, y dará un impulso a la zona. Toda nuestra gente joven se formará aquí, podrá estar en toda la red. Formaremos, en definitiva, buenos profesionales y esta ciudad y todas las que la rodean pues se sentirán beneficiadas por ello. Entonces yo, bueno, somos parte de esa, no le he declarado para nuestro presidente, pero sí que os pido que guardéis en vuestro corazón un sentimiento de agradecimiento, porque efectivamente la labor que está haciendo la empresa y su presidente, que es el alma mater de todos estos proyectos, se están haciendo. Podéis ver además en el resto de, podéis ver alrededor el resto de proyectos que tiene la provincia de Alicante, proyectos que se están constituyendo, como es el de un hotel Torre Manzanas, que ha sido modélico, porque para construirlo solo se ha derribado en un monte. Eso claro, eso la empresa tiene sus costos, pero son asumidos por la generosidad de los empresarios. Y luego después hay otro edificio emblemático al lado del Ayuntamiento de Alicante, conocido, posiblemente la gente lo conocerá más, por la Casa Montesinos, en la guerra, donde quiere hacer algo, está por definir, pero posiblemente en un mes estará completamente definido el objetivo que se pretende. Y bueno, pues hay además varios objetivos más a cumplir, que están marcados a año, año y medio, pero que bueno, ya con tiempo estaréis todos convocados a las sucesivas inauguraciones que hay. Gracias de nuevo por estar nosotros, gracias por vuestra asistencia, por vuestra buena voluntad, y ahora yo os paso con nuestro alcalde, José Manuel Rodríguez, que es uno de los grandes impulsores, que codo a codo con Urbano ha sido él y su equipo de gobierno los que han ofrecido, apoyado muchísimo la potenciación de todo esto que estamos haciendo. Así que, más palabras, le paso a los impulsores.
Muchas gracias, Manolo. La verdad es que sí, que ha sido bien. Yo voy a intentar ser más breve todavía. En primer lugar, quiero saludar a los compañeros alcaldes que nos visitan, agradecerles su asistencia, los compañeros de corporación, también a todos los presidentes de las asociaciones del pueblo que han venido casi en su totalidad, como nuestro curador, Alejandro, nuestro juez de paz, y todos los amigos que os habéis convocado, que os habéis venido hasta aquí, el señor Urbano Rubio, está a mi lado y es la persona, como ya se ha dicho, pues, la culpable, entre comillas, de este proyecto, que nace alrededor de hace 3 años aproximadamente y que felizmente muchos de los padres ya tenemos aquí hecho una realidad. Yo creo que ha sido una obra, pues sinceramente, muy bonita. No es un hotel pretencioso, como grandes hospitales, sino grandes sitios, pero yo creo que para Catral nos debe de orgullecer de una obra de esta. Son mis palabras, con mucha brevedad quisiera aprovecharlas para agradecer a la empresa de Rubí y en la persona de don Urbano Rubio el haber elegido Catral para hacer sus inversiones. Los alcaldes sabemos, y la gente que trabajamos en la administración, la que nos dedicamos a gestionar el dinero de los pueblos, lo difícil que es sacarlo y lo difícil que es encontrar personas, empresas o administraciones que inviertan en los distintos municipios para tener costos, para tener sitios, para tener más calidad de vida, para que la gente viva mejor. Y aquí hemos tenido suerte de que una empresa, un señor, como aquí se ha explicado, todos los proyectos que yo no voy a detallar, pero que lo he hecho muy bien, ha pensado en Catral para llevarlos a cabo. Es decir, la realidad, se ha dicho a la residente que posiblemente el año que viene lo será, el solar que han comprado y que piensan hacer ahí otras cosas, yo creo que todo ello va a suponer para nuestro pueblo importantísimo. Y eso es de agradecer. Por lo tanto, y ya termino, mis palabras son, en primer lugar, felicitarle a la enhorabuena porque se ha terminado la obra, felizmente, y ya esto está funcionando, si no en un 100%, en un 95%. Y además de felicitarle, pues agradecerle en que siga apostando por Catral, siga invirtiendo su dinero aquí y que espero que de esta obra la empresa saque buenos beneficios y sobre todo el pueblo de Catral también saque muy buenos beneficios, que yo creo que ya los he sacado. Muchas gracias a todos y enhorabuena, Urbano. Que se está cortando más afinadas que la rata. Entonces, el hotel está abierto a su disposición. La primera plaza están todas las cadenas abiertas. El spa hay, como ha dicho nuestro alcalde, hay como así un 4%, ha dicho 95%, un 4% sin hacer, pero no sé, un esfuerzo. Entonces, podrán verlo y hacerse una idea. Estás con el alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez. José Manuel, muy bueno. Efectivamente. Ha costado un poco, pero ya se sabe que esas obras son complicadas, difíciles. Llevan mucho trajín, mucho lío, pero bueno, al final se ha conseguido terminar una obra que, como he dicho anteriormente, yo creo que es muy bonito. O sea, el hotel visto por fuera no sé qué parecerá, pero yo invito a que venga a conocerlo dentro. La verdad es que es muy bonito, muy acogedor y muy agradable. Y además tiene cuenta con unas instalaciones de spa, que la verdad es que es una maravilla. A mí por lo menos me ha encantado y espero pues que funcione bien, porque como he dicho, si el hotel funciona bien, se notará que Catral funcionará bien. ¿De qué manera le va a repetir a los de Catral el hotel? Hombre, de momento aquí se han empleado 20 o 25 personas en la localidad. Eso es importante. Ese era uno de los principales objetivos que se quería conseguir con la concesión que se dio a la empresa 2000, a unas condiciones que se puso, el que el personal se contratara de la localidad, así ha sido, prácticamente en su totalidad. Y aparte de lo que es
lo que es el empleo que ha generado, la contraprestación económica, que aunque es muy poco, se va a cobrar 6.000 euros al año. Esto es poco, pero es importante, sobre todo, el prestigio que da Catral, el empleo directo que, y la actividad económica que genera indirectamente, el que Catral suene, que no todos los pueblos de la comarca tienen hotel, ni mucho menos, y que de alguna forma sea un estímulo para que nuevos proyectos se creen y atraer visitantes al pueblo, que es importante que gente de fuera nos pueda acceder, pueda gastar su dinero aquí. Yo creo que eso es beneficioso para todos. Y luego, bueno, tiene unas instalaciones, como he dicho, deportivas y de ocio, el spa, la piscina, gimnasio, que bueno, ahí van a tener los ciudadanos de Catral un beneficio importante, puesto que tendrán un 50% en la tasa, que saldrá muchísimo, muchísimo más barato que cualquier instalación que en el pueblo que exista, o sea, todo fuera, que me consta que mucha gente del pueblo, jóvenes y mayores, van fuera para poder disfrutar de estas instalaciones. Ahora van a poder hacerlo aquí en Catral y mucho más barato que fuera. ¿Qué nos puedes comentar sobre la aportación del Ayuntamiento? Bueno, como se sabe, esto ha sido realizado a través de una concesión administrativa. El Ayuntamiento ha cedido los terrenos y la empresa ha hecho todo lo demás. Esto quiere decir que cuando transcurra el año, 6 años de concesión, dentro de 50 años, toda la obra que aquí se ha realizado es propiedad municipal. Si se quiere rescatar, en su momento, dentro de ese tiempo, las personas que tengan que decidirlo podrán renovar la concesión. Pero que tiene que quedar claro que todo lo que se realice al final de la concesión, la propiedad es municipal. Yo creo que ha sido buena opción por parte del equipo de gobierno. Hay que tener en cuenta que una inversión de este calibre no se da todavía, no se puede conseguir que de buenas a primeras aparezca un señor e invierta aquí 1.500 millones de pesetas. Entonces, había que aprovecharle. Evidentemente, el Ayuntamiento, pensando en el beneficio del pueblo, llevó a la Catral. Esto es el más importante de la Vega Baja, ¿no? Sin contar grandes ciudades, ¿no? Bueno, yo no lo sé. Yo, como tamaño y habitaciones, sin par grandes. Lo que tengo dudas es en cuanto a servicios. O sea, los servicios que mismo tiene el hotel con el spa, los salones tiene, el jardín con piscina lateral. Yo creo que, no sé si habrá alguno, pero muy pocos deben de tener el servicio que tiene este. Va a beneficiar también a la Vega Baja, ¿no? El hotel, de alguna manera. Hombre, evidentemente va a beneficiar a Cal y por ende a toda la comarca. Yo creo que en estos momentos estamos muy necesitados, no solamente en nuestro pueblo, sino en toda la Vega Baja. Estamos muy necesitados de estos tipos de instalaciones hoteleras para permitir que la gente pueda venir, pueda visitarnos, pueda gastar su dinero y pueda en definitiva crear riqueza y dar trabajo a la gente de la Vega Baja, que yo creo que es una apuesta de futuro y que tanta falta nos hace. Y esto no se para aquí, ¿no? Hay ya proyectos que se han comentado ya. Efectivamente, acabo de oír por boca del señor Manuel, que es representante de la empresa C2000, que se está llevando a cabo la obra de la residencia de la tercera edad, posiblemente para el próximo año estará acabada. Va a ser una obra importantísima, de muchísimas envergadura que esto, y que, como se ha dicho, va a ser también la baja por sus servicios, por el número de habitaciones, y también va a dar mucho para la ciudad de Catral y un servicio extraordinario, no solamente a Catral, sino a la Vega Baja. Y aparte de la residencia, está pensando en el solar, la parcela de enfrente de aquí del hotel donde estamos, que ya la han adquirido la empresa C2000, y han pensado montar, están preparando los proyectos para hacer un establecimiento hotelero, pero quieren destinarlo a escuela de hostelería. Vamos a intentar desde el Ayuntamiento, ya es en ese sentido, aunque es una obra particular, porque el terreno es de ellos y ahí no interviene el Ayuntamiento, pero da la ciudad quererle de una escuela formativa para la hostelería. Vamos a intentar gestionarle y ayudarles en lo posible para el proyecto llevado, lo consideramos muy interesante. Pues nada, pues si quieres comentarnos alguna cosilla más que se te queda ahí en el tintero. No, nada más, simplemente aprovecho la oportunidad que me dais para, bueno, pues decirle a todas las personas de Catral que cuando puedan se feliciten en el hotel, muy bonito, hay una cafetería, pueden utilizar sus instalaciones, como digo, y yo creo que es una maravilla, es una cosa muy buena más que tenemos en Catral, y yo creo, por qué no decirlo sin ningún rubor, creo que esto va a ser motivo de envidia para los pueblos de alrededor. Que sea así. Pues nada, pues muchísimas gracias y así. Con la fiesta.
Pero estamos aquí en la fiesta de inauguración. Hombre, tenemos aquí a la presidenta Josefina. Bueno, seguimos aquí en esta fiesta de inauguración. Aquí tenemos a las amas de casa. A las amas de casa, ¿qué le parece? ¿Qué le parece en este lote? ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Parece bien? La presidenta Josefina Costa, Josefina. Nada más, ¿cómo está? ¿Cómo está nada más? Nada más que me diga, no me quiere hablar. Está enfadada conmigo. Está enfadada. Josefina, está enfadada conmigo. No quiere hablar. Bueno. Ya, claro, pero se ve que está conmigo, no me quiere decir nada. ¿Qué le parece? Bien, muy bonito. Yo sé que está conmigo, no está. Yo sé que enfadada conmigo, no está. No, nosotros no. No, no, pero yo sé que conmigo no está enfadado. Pasa que me ha dicho, no quiero hablar. Yo sé lo que es. Ah, ¿sabe lo que es? ¿Y qué es? No. Bueno, aquí la gente, las amas de casa no quieren hablar hoy. No quieren hablar hoy las amas de casa. No quieren hablar, las amas de casa no queréis hablar hoy. Yo sí que hablar, he dicho que me gusta mucho. Pues hable, tome. Tome el micrófono y hable. Cuéntanos algo. Que hable. ¿Qué le parece el hotel? Me parece una cosa estupenda para Catral y maravilloso. Bueno, le gusta. A ver si quiere hablar a alguien con nosotros. Hombre, aquí tenemos al señor Costa, Y esperemos que pasemos una buena noche, no sabía la luz. Eso digo yo. ¿Lo tiene aquí seguro? Sí, está muy seguro y... ¿Tú crees que será la luz aquí en estos hotel o no? No debe de irse. No debe, anda que... ¿Qué tal, jefe, parece el hotel? Muy bien. Una obra muy perfectamente acabada. Y para acá es una noticia muy buena, Pues nada, pues... Es lo que dice la gente, que el hotel está bien y que le gusta y que puede ser una cosa beneficiosa. Bueno, hay opiniones de todo, lógicamente, que sí. Señor Costa, yo estoy preocupado, de verdad. ¿Aquí va a haber luz o no? Sí, esperemos que se vaya. Como se vaya, la liamos, ¿eh? El presidente está aquí. ¿El presidente de? ¿Presidenta? Cooperativa Eléctrica. Eso. ¿Usted quiere que se le va a ir que se nos va a ir la luz aquí o no? No, pues ya lo hemos hecho con esto con el fin. Aquí hemos hecho las cosas bien, ¿no? ¿No? Hemos hecho esto con el fin de que no se puede ir la luz aquí nunca. Se irá a lo mejor en el pueblo, pero aquí no. Aquí se ve que eso se vaya. Claro, porque el consumo aquí es muy grande y entonces no se puede ir. Tampoco va en el pueblo. ¿Qué le parece? Esto es una cosa buena para el pueblo y todas las cosas que se hagan. Esta envergadura es buena para el pueblo. Y para todo, porque esto genera empleo. Genera riqueza y genera bienestar. Pues nada, muchísimas gracias. Seguro que no se va la luz. Bueno, ya vamos con Aurelio Albero, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Catral, disfrutando de la inauguración del hotel, ¿no? Indudablemente, pasando un rato muy agradable, sí. Ciertamente es así. Bueno, ¿qué puede decir del hotel? Pues las instalaciones me parecen muy dignísimas para nuestro pueblo. Indudablemente son instalaciones que me imagino y les deseo que tengan un buen futuro, ¿no? Porque en definitiva es de lo que se trata, que sea rentable y que beneficie a nuestro pueblo de cara a un futuro. ¿Y crees que le va a beneficiar a los vecinos del pueblo, Gran? Pues en principio te diría que, como bien hemos oído en la presentación y demás, y en las palabras del alcalde, hablaba de gestión, ¿no? Indudablemente es así, de gestionar en nuestro pueblo, ¿no? Indudablemente, si un empresario, en este caso el señor Urbano, que sí que verdaderamente habrá beneficiado, puesto que estas instalaciones están ubicadas en solar público. Creo recordar que superan los 4.000 metros cuadrados que se contemplan como zona estacional, lo cual indica que en principio parece ser que estaba indicado para zonas deportivas, ¿no? Entonces, la zona cabalcalde es cuestión de prioridades, ¿no? Quizás, pues, si alguien quiere poner un negocio y viene acá atrás, pues se le va a regalar el suelo, ¿no? No sé qué tipo de entiendo que desde el Grupo Popular en periodo no así la gestión, indudablemente, porque entendemos que mañana mismo nuestros niños tienen que ir a prefabricadas. Hay más de 300 alumnos en Catral que entra a accionar con una empresa privada y indudablemente como puede ser un tenemos en nuestra zona deportiva.
En fin, en definitiva, que es cuestión de prioridad. Doy la enhorabuena al señor Urbano, indudablemente por accionar, es un buen empresario, por lo que veo. Esa es otra de las cuestiones, se vende con que el hecho de manera. Ya, bueno, eso es lo que le quería decir. Bueno, Aurelio, pues muchísimas gracias. Y... inauguración y vamos a ver si vemos alguien más conocido. Hombre, aquí por ejemplo tenemos a Jesús, que es presidente de la Asociación de Amas de Casa. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Eres el presidente de la Asociación de Amas de Casa? El mismo que viste y calza. Pero Jesús, ¿sabes lo que te he preguntado? De Amas de Casa. Ah, bueno. No eres el presidente de Amas de Casa, ¿no? Yo creo que no. Es el presidente de la Asociación de Asenca, que es de la Asociación de Comerciales y Empresarios de Catral. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la asociación? La asociación creciendo. Sí. Se va animando, ¿no? La gente empujarle, pero bueno, bien. No hay que animarla, ¿no? Porque la cosa va bien y beneficia al pueblo, ¿no? Exactamente, yo que sí. ¿El hotel también va a beneficiar o no? Sí, bastante. Sí. O sea, que si alguien viene a comprar, queda en un comercio más tarde, luego dice, bueno, no pasa nada porque si me quedo tarde, luego tengo hotel para dormir. No, más que eso no, pero el hotel tiene buenas perspectivas. Lo que ocurre es que ahora de momento a lo mejor no se ve, pero a largo plazo se va a ver que el hotel es interesante. Aparte, Catral ya no se ve como pueblo pequeño ni nada, sino que ya tiene algo que ofrece, aunque sea un servicio de hotel, hacer un do. Aparte de salones y todo el tema, pero es importante. Pues nada, pues muchísimas gracias, Jesús, y a seguir con la asociación, ¿eh? Ánimo, gracias. Hasta luego. Bueno, Joaquín, ¿cómo estamos, Joaquín? Joaquín Lucas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí en un día importante. Un día de fiesta, ¿no? Vaya que sí. Creo que la localidad se lo hace. ¿Qué te parece el hotel? La pregunta típica de hoy, del programa de hoy. El hotel sirve bueno para la localidad. Otra cosa es la que se ha podido leer, que nosotros hubiese deseado que hubiese llegado de otra forma. Pero siempre es una buena noticia para la localidad. Nos hubiese estado que venido con otras condiciones, pero hay que celebrarlo siempre. Cuando dice vosotros, os referís al Partido Popular, ¿no? Al Grupo Popular. Joaquín Lucas es el concejal del Partido Popular. Así es. Desde hace dos mandatos estamos en el Ayuntamiento representando al pueblo por el Partido Popular. Y desde el principio optamos por la posición que el hotel siempre es una cosa buena, pero que está en igualdad de condiciones. Que yo, si el Ayuntamiento tiene un local público, pues debe ser público. Y si una persona quiere venir a invertir, bienvenido sea a invertir, pero que entre igualdad de condiciones que aquel que quiera hacerse una tienda o una de eso, se compra, se invierte en su solar. Porque, ¿qué representa un solar para una inversión de, mejor decir, de 200, 300 que haya costado esto? Nada de significante. Yo creo que podría haber hecho un esfuerzo perfectamente y haber invertido como creo que va a invertir ahora. De todas maneras, es día de celebrar y vamos a ver. Vamos a seguir celebrando. Gracias, Joaquín, gracias. No, y ahora estamos con don Alejandro. Pues sorprendido, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué estás sorprendido? Porque Catral tenga estos servicios, ¿no? En la bendición decía que hace 2 años que estaba por aquí y desde la parte detrás de la iglesia pues se veía la huerta o nuestro entorno natural. Ahora es edificios, casas muy hermosas y este no digamos. Gratamente sorprendido. Entonces le gusta el hotel, ¿no? Claro. El hotel siempre tiene un aspecto, siempre habla de lujo, ¿no? A lo mejor no solo no de ser solo lujo, sino también que sea un síntoma de progreso para todos, ¿no? Y así lo vemos también, después es decir progreso para los que puedan venir y también para los que trabajan aquí, que son muchos gente del pueblo, ¿no? Pues crees un lujo con progreso también bueno, ¿no? ¿De qué manera piensas que le puede beneficiar a los habitantes de Catral tener este hotel? De 4 estrellas, ¿no? Tiene 4 estrellas. Sí, de una manera concreta, mi madre me preguntaba, quiero que venga mi hermano, mi tío, con su hija y la casa parroquial, pues se estrella, ¿no? Vamos, tiene condiciones precarias. Y dice, entérate del hotel, a ver si puede instalarse. Evidentemente, ya en ese sentido ya es un servicio, ¿no? Y luego, es que comentaba antes de que hay gente del pueblo trabajando aquí, pues es un servicio, ¿no? Y luego también en un sentido que todos deseamos eso, que Catral sea conocido. Y el que se ame Villa de Catral, es un sano orgullo, ¿no? Luego también deseamos que igual que hay para acogida para todos, y para los que están en una sociedad de bienestar, que también haya acogida para todos. Para otras personas que no tienen la capacidad de estar en hotel, pero tenemos que ser acogedores. Para extranjeros, que extranjero suena raro, ya es una palabra entrada. En este mundo no hay nadie extranjero ya. Somos todos de la RAS. Cosmopolita. Y algunos son hasta extraterrestres. Yo, por ejemplo, soy de Marte. ¿De Marte? De Marte. Bueno, pues yo de jueves, de Júpiter. De jueves, ¿no? Bueno, pues verdad, es que Catral sea acogedor. A los que vienen a dejar dinero y también a los que vienen a bajar, que den dinero de otra manera y que no haya esas diferencias, ¿no? Muy ricos y muy pobres. Eso vaya de alguna manera desapareciendo. Creo que desaparece de alguna manera, pero luego van a salir otras bolsas de pobreza y que en Catral no sea así. Yo creo que no. Bueno, aprovechamos ahora este juego para que nos comentes cómo van las obras de la iglesia. Bueno, no parecéis más obras por hacerse, ¿no? Sí, hemos hecho 2 fases y la obra está compuesta 3 fases para llegar a un montante en cuanto a la cantidad de casi 45 millones, hablo en pesetas, ¿no? Pero las fases primeras que han sido las cúpulas y las naves de la Vía de la Comunión ya están hechas, ejecutadas. Y ahora vamos a empezar la tercera fase, es la nave central y la capilla lateral que da a la parte General Prim, a la plaza General, calle General Prim, el bar Mérida, ¿no? Y vamos a hacerlo ahora, ¿eh? Antes de Navidad ya creo que empezarán las obras. Es ya el último movimiento que se conoce, porque ya es fácil, ya la ejecución, ya hay práctica en la ejecución y se hará enseguida, ¿eh? Y lo que hay que dar gracias al pueblo, ¿eh? Cata generoso. Ya lo digo, si parece adulación, que lo parezca, pero yo digo que es generoso de verdad, ¿eh? Con su parroquia y con gente, ¿no? Ahora, claro, el edificio es una cosa emblemática y entonces, pues, al verse remozado, rejuvenecido, también da sensación de vida, ¿no? De vida parroquial y de vida en el pueblo, ¿no? Un edificio antiguo, pero decrépito es un mal síntoma. Ahora, un edificio antiguo, hermoso, es un síntoma de juventud, ¿no? De vitalidad. De crecimiento. De crecimiento, ¿no? Un crecimiento sano, que es respetando las raíces, que crezca, ¿no? No es cargándose la raíz, sino respetando la raíz, y yo creo que ya lo presenta. Es la raíz del pueblo, ¿eh? Y una raíz que da frutos, ¿eh? Materiales y sobre todo lo que deseamos, la parroquia viva, que son las personas, ¿no? Que es la buena relación en el pueblo. Y es bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Alejandro, y a seguir con su labor.
Muchas gracias. Bueno, y ahora, si les parece bien, vamos a ver un poquito el hotel en profundidad. Vamos a ir a las habitaciones y vamos a ver pues cómo está el hotel por dentro, digamos, lo que son las habitaciones, lo que es un poquito el servicio del hotel. Vamos a verlo. Bueno, estamos en la primera planta, la planta primera del hotel, de las habitaciones 101 hasta el final. No sé dónde está. Y este es el pasillo, un pasillo largo, amplio. Y vamos a ver si... Si podemos ver alguna habitación, entran en alguna habitación. Habitación. Es un pasillo largo. Buenas noches. Hola. Buenas. Aquí está la 110. Estamos en la 110, a ver si se puede entrar. No, esta está cerrada. Está cerrada. No, vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos entrar en esta habitación. Y así pueden. Una habitación por dentro del hotel Villa de Catral. Hola. Todas las habitaciones son iguales, ¿no? Todas son iguales. ¿Cómo te llamas? Lorena. Es nombre de chica, ¿eh? Bueno, Lorena, vamos a ver. ¿Qué les parece la habitación? Puede ver la cama, que es muy amplia. Muy amplia. ¿A usted le gusta la cama? Porque esa, ¿no? Para cuatro, ¿no? Dan ganas de atarse, ¿eh? Dormir. Pero, y dormir, sí. Y dormir, ¿no? Sí, gracias, sí, a dormir. Y dormir, ¿no? Sí. Sí. Vale, subimos a la luz y bajamos, se enciende. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Buena tecnología. Esta es la habitación, como han dicho, pues muy amplia, con su teléfono. Con su televisor. Me imagino que aquí estará el minibar. Satate, minibar. Está vacío, qué pena. El minibar. Como ya hemos dicho, el televisor. El aire acondicionado. Y aquí tenemos el ropero. Ropero de cristales. Y vamos a pasar al servicio, que bueno, o sea, al aseo, que ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a... Bueno, y esta es una de las habitaciones de la primera planta, que como pueden ver, pues hay muchísimas habitaciones. Concretamente no sé cuáles hay, pero igual a lo mejor me lo puede decir alguien que sepa las habitaciones que hay. Ya sé las habitaciones por planta. Aquí está el cartel, habitaciones de la primera planta, de la 101 a la 101. Que hay 22 habitaciones por planta. Ya sé las habitaciones que hay. Vamos a seguir con el reportaje. Vamos. Bueno, y ahora estamos en la sala de reuniones. Sala de reuniones. El spa, la sala de reuniones, y como podemos ver, voy a irme con alguien. Esta es la sala de reuniones. Pues para ser la sala de reuniones, ¿no? Bueno, lógicamente ahora mismo no hay nadie, pero pueden ver que es una sala bastante amplia. Y pues, si tienen algún sitio o quieren algún sitio para reunirse, ya lo saben. Esta sala del hotel.
estamos en... Bueno, y seguimos aquí en la planta baja del hotel, la planta baja que está, como ya hemos hecho, ya hemos visto la sala de reuniones y también está el spa que vamos a entrar ahora, es un espacio pues para que la gente se relaje, se haga masajes, vaya a la piscina y... Bueno, pues vamos a ver... Hola, esto es el spa, ¿no? Spa. Esta es la zona spa, sí. ¿Tú eres de Catral? Sí, también. ¿Tú estás trabajando aquí? Desde yo. Ah, muy bien, o sea, una persona de Catral que va a trabajar aquí. ¿Qué es exactamente el spa? Una serie de jacuzzi con saunas y gimnasio. Un poco sube y... Y lo vemos, ¿no? A ver, pues vamos a enseñar eso a la gente para que lo vea. Muchas gracias, Lorena. Vamos a ver el spa. Vamos a ver. Bueno, y como podemos ver, esta es la piscina que está llena de agua. Y que, bueno, la verdad es que dan ganas de bañarse porque es una piscina que pueden ver bastante. Está bien la piscina, está bien, me gusta. En el gimnasio, aquí es donde se hará gimnasia, claro. Así que nada, vamos por las escaleras. Bueno, y esta chica guapa, ¿dónde vais? ¿De dónde soy? ¿Soy de aquí? No, del hotel, no, me refiero. ¿Soy de aquí o no? Bueno, a ella. ¿De dónde sois vosotras? Hola, ¿de dónde soy? Pues pertenecemos a la empresa que gestiona el hotel. Ajá, o sea que sois trabajadores del hotel. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Natalia Aparicio. ¿Y tú a qué te dedicas, Natalia? Pues yo estoy llevando todo el tema comercial, de tanto del hotel como de la sala. Pues te dejan sola, sola. Mis amigas es que tienen miedo a la cámara. Tienen un poco de miedo a la cámara, sí. Yo, Natalia, pensaba que el ascensor estaba estropeado y resulta que no está estropeado. No, que el ascensor funciona. Hay que esperar a que baje. ¿Sabes? Claro, lo que pasa es que hay gente que quiere conocer las instrucciones, que imagínate, están todos en el hotel. Natalia, entonces dices tú que eres la comercial. Pues sí, llevo poco el tema de comercialización, sí. Muy bien, y empezó ya a trabajar, ¿ya has trabajado ya? Sí, el hotel está abierto al público desde hace aproximadamente semana y media ya. De hecho, tenemos en este momento algunas habitaciones ocupadas. ¿Alguna? Sí, unas cuantas. Bueno, eso está bien. Lo pasa que tienes un grupo también importante. El caso es que tienes que tener alguna libre. Sí, no. Sería lo ideal, ¿no? No, lo ideal es que estén todas llenas. Por eso te digo que lo bueno que es que tengáis alguna libre más que alguna ocupada, porque es señal de que tenéis más ocupada. Oye, estoy armada. Bueno, es igual, tú me entiendes o no me entiendes. Total, si, ¿para qué me vas a entender si me entiendes? Sería la única mujer que me entendiera. ¿Entiendes que no? Claro, no te preocupes, Natalia. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, y hasta aquí el reportaje que les hemos ofrecido aquí en este programa especial de Catral Vía en del hotel Catral. ¿Sabéis lo que les digo? Que la verdad es que merece la pena únicamente venir al hotel para ver a estas dos preciosidades. Jolín, ¿te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿y tu muñeco?
¿Mi muñeco? Ya me gustaría ver si tu muñeco. ¿Y tú cómo te llamas? Joana. Ana, soy de aquí. Ah, Joana. Joana. Ella es Ana. O sea, tú eres Joana. Yo no soy Joana. Eres tú. Bien, soy aquí. ¿Del hotel? No, soy... Ah, no. Soy de... Personal externo. Soy de... De una agencia. ¿Mañana venís? Por otro, llamo Zapata, que venga. Si nos contratan, venimos. Ah, sí, no, os tienen que contratar porque la verdad que... Chica guapa, merece la pena venir. Bueno, pues hasta aquí lo dicho, el reportaje de hoy. Muchísimas gracias. No se pierda venir a visitar el Hotel Villa de Carras. Y nosotros nos vamos luego por allá...